Paco, una victoria. Creería al final, Paco, merecida, la trabajó México, cambió el equipo Martino a raíz de las modificaciones que manda, entiendo así, el partido en el segundo tiempo, pero es un partido en el que tampoco ha estado México exento de ratos largos, casi toda la primera mitad, con muy poquitas cosas que contar o rescatarle al equipo. Así es, Ricardo, Ricky, Andrés, un gusto saludarlos, un abrazo a la distancia. Sí, pero el Tata tendrá para sacar muchas conclusiones. Quizás en el aficionado, ¿no? El ver este partido no te deja mucho, salvo la alegría de la victoria en el caso de México, para los mexicanos, obviamente. Pero estoy seguro que para el Tata sí habrá muchas conclusiones, ¿eh? De jugadores con los que puedes contar y que claramente te pueden cambiar un partido, y jugadores con los que no están en ritmo, no están en el ritmo del resto de los compañeros. Y fue muy claro en ese sentido, ¿no? Siempre es agradable ganar, pero para mí en un partido de preparación el resultado es lo de menos, es irrelevante, más allá, insisto, del tema anímico. Y después las conclusiones que ya las platicaremos de este partido, para mí queda claro que es el Chucky y los demás. Los que dicen que por qué lo ponen como centro delantero, por qué lo ponen por el centro, bueno, habrá que preguntarle a Gattuso, habrá que preguntarle a Ancelotti, al mismo Tata Martino. Donde lo pongas te va a rendir, por las características que tiene, por la personalidad que tiene y por el fútbol que aporta. Es un jugador en este momento que no puede, es insustituible para la selección del Tata Martino. Y después los demás, bueno, tienen sus buenas, tienen sus malas. Al final creo que al Tata Martino le sirvió estos partidos para sacar conclusiones. Lo iremos platicando en esos jugadores puntualmente. Creo que hoy quedarán señalados algunos, se crecen otros en el momento. Lo mismo pasa un poco con Costa Rica, Andrés, que le había dado un poco vuelta al partido, porque es cierto, se ve superado en el arranque de compromiso, pero después Costa Rica lo empareja y había un momento en el segundo tiempo, hasta antes de que Martino le meta mano a la selección mexicana, hay un cabezazo de Brian Ruiz que es increíble que no haya terminado en gol, en donde Costa Rica estaba pues siendo mejor y con mayores sensaciones de irse adelante en el partido. Sí, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te doy? Un abrazo grande, un saludo para Ricky y para Paco también. A ver, en 90 minutos y en el trámite del análisis final, creo que México hace méritos para ganar el juego. Si después empezamos a analizar los momentos del partido, yo coincido bastante con lo que vos decís. México arranca mejor el partido, pero en esa posesión y en ese instalarse en campo rival, México no genera ninguna situación de gol en ese primer tiempo. E incluso en la segunda parte del primer tiempo, Costa Rica empieza a igualar un poco el trámite. Pasa muy poco en ese primer tiempo. Lo domina México al principio, se hace más parejo al final. En el arranque del segundo tiempo, es mejor Costa Rica y genera esa situación la más clara que había tenido el equipo de Sequeira en el segundo tiempo hasta que hace los cambios. Ese remate, hay una jugada que le meten una pelota cruzada al Chucky Lozano que llega medio exigido, que la toca con derecha y que queda en la mano de Keylor Navas al minuto 68. Es el primer remate de México entre los tres palos en todo el partido. Y a partir de ese remate, que ya venía como consecuencia de un buen momento de México a raíz de los cambios, viene este aluvión final que terminan por justificar que México ha sido superior, que merece la victoria, que termina generando buenas sensaciones y Chucky Lozano le termina por mostrar a todo el mundo por qué hay que irse a jugar a Europa. Porque en Europa el futbolista crece en capacidad, en competitividad y principalmente en confianza. Hoy la confianza que ha tenido Lozano por banda derecha, por banda izquierda y por el centro, excede a la de cualquier otro jugador que hayamos visto en el campo de juego. Ricky. Sí, ¿qué tal, señores? ¿Cómo están? Un partido donde México a lo largo a mí me gustó, fue más que Costa Rica, se nota que es más equipo, que tiene las ideas muy claras, que tiene muchas más variantes que Costa Rica. El equipo de México hoy comenzó con 8 modificaciones comparado al partido que jugó contra el país de Gales. Es cierto, los cambios del Tata cambió la dinámica del encuentro. Hay una razón por la cual el Chucky juega en el Napoli y que el Ornava juega en el Paris Saint Germain, se nota en la cancha, y le sacan años luz al resto de los jugadores. Yo creo que igual necesita un socio el Chucky, igual México al final, sí, en los últimos minutos, una jugada con 2 tiros en el travesaño. La de Chucky fue sensacional, la jugada y el pase de Lainez, que eso es lo que necesita México, jugadores así distintos para meter un toque dentro del área en espacio reducido. Me pareció fantástica, hermosa esa jugada, lástima que no terminó en gol, pero al margen de todo eso, veo que necesita ayuda el Chucky, porque
La falta de contundencia en México se ha notado no solo en este partido, en los últimos también. Creo que eso tiene que ser preocupante. Tiene que volver Jiménez y tiene que volver de la mejor forma. Porque si México quiere dar el salto, quiere ser protagonista, quiere ser un equipo temible o que todo el mundo sepa de que no va a ser absolutamente para nada fácil ganarle, necesita esa cuota de gol que me parece que no la tiene hoy. Ganó bien. La diferencia, como dicen todos ustedes, ha sido Chucky, que es distinto y se encendió en el segundo tiempo. Porque en la primera parte estaba esperando los gritos de Gattuso para que se despertara. Necesitábamos que el Tata gritara como Gattuso, Chucky. Eso no va a suceder. Chucky, para que se moviera, porque no pasó absolutamente nada. Pero en el segundo tiempo vimos el verdadero jugador del Napoli que estamos acostumbrados a ver cuando está bien.